Oaxaca. El gobernador del estado, trayendo hacia a esta mesa principal de trabajo, brinda el saludo a los habitantes de esta comunidad. Todas y todos ustedes, bienvenidos. Nazareno Huetla, en la cual el gobierno del estado participa con todos y cada uno de los integrantes del gabinete legal ampliado en este recorrido. Bienvenidos, bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Vamos a la institucional de Nazareno Huetla. Nos acompaña la secretaria de Bienestar, Antequio e Inclusión, Laura Estrada Mauro. La directora, todos y todas, con su permiso, señor gobernador, ingeniero Salomón Jara Cruz. Saludo con mucho afecto y mucho respeto a su equipo de trabajo, a su esposa Irma Bolaños Quijano, presidenta honoraria del DIF estatal, secretarios, directores que conforman su equipo de trabajo. Municipio de Nazareno Huetla. Venimos aquí a saludarlos. Saludo con afecto al presidente municipal de Nazareno Huetla, Iván Eric Cruz Martínez. Muchas gracias, presidente, por recibirnos, a su señora esposa, a los integrantes del cabildo. Muchas gracias a todos, a todas. La verdad que el día Nazareno Huetla, pues siempre es muy grato por su tradición del pan, que es muy rico. Aquí también son productores de quesillo. En fin, aquí es mucha tradición. Cuando las fiestas de muertos hacen sus muerteadas o comparsas únicas en todo el estado, es una maravilla felicitar aquí a Nazareno Huetla. Muchas gracias. Y yo vengo a ofrecerles a ustedes hacer un buen gobierno estos 6 años que voy a estar en la apoyar a nuestro presidente municipal, a Iván, para que apoye a Nazareno y salga Nazareno adelante y no siga la marginación. Y voy a estar viviendo en la cultura, es lo mejor. Le pedí aquí al presidente que recibiera al licenciado Víctor Cata, que es el secretario de la Cultura, para que venga aquí y veamos qué vamos a apoyar con los niños y en la Casa de la Cultura. Le agradezco mucho todo su apoyo. Esto es algo maravilloso. Hay que seguir cultivando nuestra tradición, nuestra cultura. Con mucho, presidente, vamos a apoyarnos en eso. Sin contar con eso y algunas otras. Gracias. Sin contar con eso, porque ya nos platicarán con
el secretario de Cultura, el apoyo con instrumentos, en fin, ahí verán ustedes ya esto más adelante. ¡Viva Nazareno Ecla! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva nuestro presidente de la República! ¡Viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias. Gracias.